protagonista nagusi izan zituen, ikasleak eta irakasleak. Ikasleen hitza entzun dugu, haien iritziak, haien presentzia izan dugu, eta orain irakasleen hitza entzungo dugu. Hain zuzen, Miren Villalabeitia, Mungia Institutukoa, Rosa Pérez, Julio Carbaroja, Arantzazu de la Torre eta Monsea Jardi, Aixarrotakoak, y al teclado, Jon Marafano, Sanadien Institutuan. Orain, bueno, niri gustatuko litzaidake azpimarratzea lan bikaina egin zenuten, eta orain, bueno, ba, gustatuko litzagoke momentutzu batean, haien iritzia zuen kezkak, azken fina guztion direnak, partekatuko ditugu. Eta lehenengo gogoeta, lehenengo galdera, izango litzateke argiak eta itzalak ahozko hizkera formala erabiltzen dugunean. Mire. Bai, bai. Ni mikrofono barik. Nahiko alto hitz egiten dudala uste dut. Usta? Bueno. Ba, nik argiak batez bere, eta gainera gaurko aurkezpena ikusita. Bideorekin osta bere erdi negarrez jarri naz, eta bueno... honen ostean, ba zer esan, ez da? Egia esan, nik esan beharko neuke, niri irakasleak beraien adinean esan balit egin behar duzu itzaldi bat, ez nintzen gai izango, eta gaur egun ere ez naz gai izaten, eta beti etortzen naz papelarekin, bestela enrollatzen naz, eta luzatu egiten naizelako. Eta orain bere irakurriko dozati bat, seguro, ez astuteko. Orduan, askotan esaten dugu, eske lehenago egiten zan, ze lehenago egiten zan. Orain egiten dana, esan lehenago egiten, nik bintzet ez nuen egin. Eta urte batzuk beranduago ere, ez zegoen aukerarik horrelakorik egiten. Elengo eguneko jardunaldiaren ostean, bueno, danok egon gara olako gorakara bategaz, el subidon, urten egun guztiak, islariak, ikusleak, irakasleak, bueno. Baina, bueno, orain itzaletara. Eta itzalak ez dauka zer ikusirik jardunaldiarekin, badauka zer ikusia, bueno, ni eta gu institutuan oso arduratuta gagoz euskararen egoerarekin. Aspaldi honetan ikusi dugu, euskara erabiltzen dela, euskarak irabazi egin dau hezkuntza eta irabazi egin dau eskola, baina ez du gizartea irabazi, ez dau plaza irabazi. Interneten hor dago, baina herriko plaza ez dau irabazi. Eta erabiltzen da batzutan, ba bai, ikasteko, gauza formaletarako, azterketetarako, baina gero lagunekin hitz egiteko, pasabideetan, atxeden aldietan, jolastorduetan, etxean, ez da euskaraz egiten. Eta hori, ba, ikasleen ardura esaten dugu. Ah, ez ikasleek, bai, baina hor badaukagu, bai irakasleek, gurasoek, familiak, herriak, danak daukagu. Eta zelan hartu hori barriro, ez da? Zelan egin geure barriro euskaraz adieraztea. Bueno, ba ni oso arduratuta nago. Ikusten ari naiz geroago eta gehiago euskararen garaipen hori, momentu baten emon zan garaipena nagusitu zalako hezkuntzan, ba gutxitzen ari dela. Eta ez daki dela zelan emon horreri buelta, ez da? Hizkuntza hilaren itxura ikusten diot. Hori, ikasteko eta azterketetarako, baina gero bizitzeko ez. Bueno, nik uste dut olnelako jardunaldiek agian erakutsi digute, ze gure ikasle askok aukeratu dabe euskara euren kezkak adierazteko, eta erakutsi euskue mundua konpondu daitekela euskaraz ere bai. Beste hizkuntza batzutan, baina euskaraz ere bai. Eta horrek hori egin dabe, ba gainera kemenez eta indarrez eta bueno, ba erakutsi digute helburuak eta asmoak ere euskeraz adieraz daitezkela. Askotan esaten da hizkuntza bat ez dugu geure egiten sentimentuak ez baditugu adierazten, ezta? Gurariak
asaltzeko hizkera bat izan beharko litzateke euskera. Eta nik esango nuke ez bakarrik gurariak, jardunaldi honek igual erakutsi duzku baita ere euskera izan daitekela gure dugun hizkuntza, aukeran daukagun hizkuntza, ezta? Bueno, a mí como profesora de lengua castellana me ocurre un poco al contrario. Mis alumnos saben todos saben castellano perfectamente, no solo me escucháis o preferís con el micrófono. No tengo el bozarrón de me miren. Vale. ¿Funciona así tal cual? Sí. Decía que como profesora de castellano me ocurre un poco al contrario. Mis alumnos, sus familias tienen la percepción de que saben hablar castellano y que les podemos enseñar nosotros. Pero también es cierto que también tienen, sienten que tienen carencias comunicativas, que hay competencias que no dominan, y es ahí donde entramos nosotros. Sobre todo eso, en el lenguaje formal, en el lenguaje oral. El lenguaje formal escrito, por supuesto, pero en el lenguaje oral formal también. Sienten ese pánico escénico, miedo, en ocasiones pánico escénico, a hablar en público, sienten que les falta vocabulario, que les faltan destrezas lingüísticas, y es ahí donde tenemos que empezar. Lo que digo, las familias quizá parece que cuando trabajamos la lengua oral es como que podemos estar dejando de trabajar otras destrezas, pero como se ha visto en el vídeo, los alumnos son muy conscientes de que en este mundo se les va a pedir, ¿no? Se les va a pedir esas competencias y ahí es donde debemos entrar. Yo hago de la sombra, de la desventaja, bueno, desventaja, de pensar que dominan la lengua, me aprovecho de esa situación, es decir, como no les pasa como en otras, otras presentaciones que tienen que hacerlo, tienen que estar pensando en si están pronunciando bien, en el caso del inglés o el euskera, en que están poniendo todos los verbos bien, sí, en castellano eso les sale de forma natural, hago hincapié en el lenguaje gestual, ¿vale? En cómo tienen que presentarse delante del público, trabajamos muchísimo pues eso, ¿eh? Los gestos, la postura en el público, ante el público, las miradas, las pausas, la entonación, y bueno, por supuesto, eso les sirve para trasladarlo luego a las otras lenguas en las que tienen que pensar, ¿no? Cómo se hace el verbo o lo que sea. Entonces, pues bueno, de esa sombra, ¿no? De esa de decir, bueno, pues creen que lo saben todo, bueno, pues aprovecho para meter lo que no saben. Bueno, eta kanpoko hizkuntzetan. Bueno, yo soy profesora de inglés, entonces ya es una tercera lengua. Lo primero que hay que tener en cuenta es que ya no estamos hablando de lenguas oficiales, de las dos lenguas oficiales, por lo tanto las expectativas y los objetivos no son los mismos. Pero también tenemos que tener muy en cuenta que tanto nuestro alumnado como sus familias hoy en día son muy conscientes de que el inglés es muy importante, sobre todo la comunicación en inglés. Cada vez hay más Erasmus, cada vez hay más movilidad laboral y muchas oportunidades en las que el inglés les va a abrir muchas puertas. Está muy claro que hoy en día sigue siendo la lengua franca y que necesita. Teniendo esto en cuenta, en nuestras programaciones y en nuestro quehacer diario, le damos tanta importancia a la lengua oral como a la lengua escrita y, por supuesto, evaluamos las dos, ¿no? Bueno, yo ya entro en la L4, la cuarta lengua. Tengo, por un lado, el privilegio de tener un alumnado que ha elegido esa asignatura, normalmente porque les gustan las lenguas o porque tienen algún proyecto de vida en el que piensan que puede ayudarles, con lo cual lo recibo yo, por supuesto, con los brazos abiertos y ya con un talante muy positivo. La lengua oral, ¿qué ocurre con la lengua oral en francés? El francés gramaticalmente está bastante cerca del castellano, pero a la hora de la pronunciación, la comprensión oral y la diferencia que hay entre... Estoy hablando en castellano y tenía que hablar en euskera. ¡Ah! Oh, bueno, vas a tener euskera ahora en Cheverta. ¡Ah, tú sabes! ¡Einut jarra y tú te apunto! Venga, orduan, parkatu, frantsesa, ahozkoa eta idatzizkoa oso urrun daude. Da guk beti hasten gara batzuetan nire ikasleen ez daude komodo hasieran, zentratzen gara pila bat ahozkoan.
ahoskotasunean eta beharrezkoa da hasieratik. Eta handik ikusten da gero kapasak direla nahiz eta hilabete batzuk bakarrik egon frantsesa ikasten, bueno, ba doinua ematen du, ez du ematen gaztelaniaz hitz egiten nahi direla, bez eta frantsesa egiten nahi direla. Eta parkatu hizkuntza hori da iratxe, a ber, eske gu beste bi galdera daukagu, baina ez dakigu zen badenbora daukagu. Igual se on años dakite oso guztiei. nahi baduzu tartetxo, o sea, 5 minututa badira, ba aurrera. Ba, orduan azken galdera dinot, ze genurtan aste bat batera bat zen nola lantzen dute asko hizkuntza eta bakoitza azutan prestatuta jarduera bat proposamen bat egiteko. Baina urrengo galera zen ebaluazioari buruz, eta nik uste dut interesgarria dela, orduan nik uste dut printzipioz hortik hasiko gara. Ebaluazioa, posiblea da, nortzuk, non, miren. Bueno, apelo. Bai, ebaluazioaren zati honetan nik asmoa neukan pizka bat HTV komentatzeko eta, bueno, ba, azaltzeko. Taldean lan egiten dugula, aspaldira nik mintegi bat osatzen dugu eta materialak egiten ditugu lau hizkuntzatan, baina bueno, benetan hemen erronka da koordinazioa eta gero irakasleen koordinazioa. Askotan egiten dugu, ba, mintegi honek urte asko daramatza, eta gero irakasle moduan askotan esaten dugu, ez dago materialik, ez, badago materiala, baina gero institutoetan batzutan batek lantzen dago, beraz, hizkuntza batek. Eta asko jota dik, eta arazoa hori izaten da, lehenanek esan dago, baina irakasle asko ez ziren implikatu, eta ez zuten parte hartu. Eta gero, hitz egiten dugunean esaten dugu, ez, ahozko oso importantea da, egin beharko genuke, baina benetan egin behar denean, bueno, hori niretzat zera, itzal bat da, ze, benetan ahozkoan idatzizko eta gramatika eta linguistika hori esaten duguna, ezkez dit astirik emoten, ze gramatika eman behar dut, ahozkoan hori lantzen da. Si, no solo se tiene que trabajar, sino que se tiene que valorar y evaluar, ¿vale? Tiene que formar parte de la nota. Y para evaluar bien, nosotras utilizamos hemos elaborado varias rúbricas para cualquier tipo de trabajo oral, no solo exposiciones orales, hacemos exposiciones, textos expositivos, textos argumentativos. Yo la actividad que quería presentar era un debate y también tenemos rúbricas consensuadas con los alumnos, esto es importantísimo, rúbricas que luego van a utilizar los alumnos a la hora de valorar a sus compañeros. Por supuesto, el profesor está detrás y está haciendo su propia evaluación, pero es importante que ellos se coevalúen, que además suelen ser más crueles que nosotros, también lo digo, ¿no? Y bueno, luego tienes que estar ahí un poco de intermediario, pero es nuestra función. Y esas rúbricas deben ser, eso, desde el punto de vista del tratamiento integrado de lenguas, deben ser, o son, no es que deban ser, es que son comunes para todas las lenguas, sobre todo lo que he insistido antes del lenguaje gestual. Lógicamente lo vamos a utilizar en todos, ese es el universal, el que vale para todas las lenguas, ¿no? Puede que algunos gestos cambien, todos sabemos, pero en general vale para todas las lenguas. Entonces nosotras desde el Berritzegune, de hecho tenemos elaboradas varias de ellas, las podéis encontrar, están accesibles en la página web, así que bueno, si tienes alguna duda, aquí estamos también. Bueno, y un poco zein da gure, hemen gauden guztiok edo gehienok hizkuntza irakasleok gara, baina guk ez dugu pentsatzen hizkuntza, ahozko hizkuntza zein idatzeko hizkuntza irakasleon, bakarrik hizkuntza irakasleon lana denik, guztiontzako da. Orduan gure papera apur bat da, gure klaustroetara eramatera, errubrika hauek eginda daude, eginda ditugu, guk egiten ditugu orduan. Ez dakit, naturako irakasleak egiten duenean aurkezpen bat ikasle batek, zelan zuzenduko du, ba guk pasatzen diogu errubrika, eta gestoak, gero, hizkuntzaren erabiltzea, erabilpena, fluentzi, hori guztia eginda daukagu, eta beraiek egin behar dutena da, bakoitzak tokatzen zaion gaiaren edo gaiari lotutako informazioa edo dena delakoa, beraiek ebaluatu behar dutena beste zutabe bat egin, alboan edo beste bi edo beste hiru.
baina eginda dago. Eta irakasle guztiok ebaluatzen dugunean ahozko hizkuntza, ez hizkuntza irakasleok, baizik eta guztiok, momentu baten, ebaluazio guztietan egiten dugunean, ba, benetan askoz ere gehiago landuko dugu ahozko hizkuntza. Ikastetxe guztietan. Eta orain arte, ez dugu aipatu TICAP, la castellano, vale. El multilingüismo nos lleva a vete a saber dónde. Las TICs nos pueden ayudar mucho en todos estos quehaceres. Por ejemplo, hoy en día cualquier alumno o alumna en un diccionario puede escuchar cómo se pronuncia una palabra. Qué decir de todos los vídeos que están grabados para oír, por ejemplo, en el caso nuestro de inglés, diferentes acentos, diferentes entonaciones, cuántos modelos tienen para ver, TED Talks, cuántas veces utilizamos las TED Talks con gente que puede ser lo mismo africana que canadiense, todo eso lo que les aporta. Y luego a nivel mucho más de casa, por ejemplo, este año nosotros en segundo de bachiller, la nota de oral de segunda evaluación ha sido un vídeo que se han grabado ellos en casa y nos lo han enviado. Entonces, bueno, pues son cosas que antes no podíamos hacer, y no sabéis, era una anécdota, ¿no? Era un texto narrativo en el que se tenían que ver, porque por supuesto valorábamos también el body language, y entonces, bueno, pues ellos tenían la rúbrica de antemano, sabían que se les iba a valorar, y lo hicieron en su casa tranquilamente, y nos lo mandaron. Lo que supone de ahorro de tiempo, de no tener que estar escuchando 28 exposiciones orales en clase, buscando huecos, eso por una parte, y luego ellos también, la tranquilidad de hacerlo en su casa en un momento en que ellos se sentían suficientemente preparados. Las nuevas tecnologías nos ayudan a todas estas cosas, y aunque no en este caso puede que no sea lo más importante, sí que no debemos olvidarlas. Bueno, pues yo quiero ya dar el cierre a nuestra intervención. Primero, repitiendo lo que les dije a ellas cuando terminó la jornada, hay esperanza. O sea, en este mundo tenemos esperanza de que las cosas pueden continuar y pueden cambiar. Estuvo excelente, lo sabéis, hicieron un trabajo magnífico. Y luego, pues las gracias no sé cuántas veces a los buques insignia que tengo de profas, que es que, vamos, valen su peso en oro. Aquella criatura que está por allí detrás, ayer hasta las 12, la 1 de la noche estuve editando el vídeo, que eran 11 minutos para conseguir 5 minutos de una grabación que fue hora y media. Trabajar con ellas es un lujazo, entonces con esto, pues, se consigue cualquier cosa. Es que hace caso.